Tremendo zafarrancho se armó este viernes en la colonia Potrero de Ciudad del Carmen, con saldo de una persona lesionada, machetazos alrededor de las once de la mañana los vecinos reportaron a los números de emergencia un violento enfrentamiento a golpes y machetazos sobre la calle berberisco según se supo la disputa por ese terreno data de hace varios años pues el presunto propietario ha intentado desalojar a la familia que allí habita de diversas maneras incluso con amenazas y agresiones sin embargo la madre de familia presentó documentos donde comprueba que desde hace más de diez años tiene la posesión de la vivienda al parecer, la situación se salió de control cuando el supuesto propietario arribó con otros sujetos y agredió a la familia, incluyendo menores de edad, para desalojarlos por la fuerza. Pero el padre de familia se defendió y macheteó a uno de los involucrados, causándole heridas profundas y sangrantes que ameritaron que fuera trasladado a un hospital. Un jovencito fue arrestado pues la familia del supuesto dueño lo acusaba de ser quien lo macheteó, pero finalmente se confirmó que era inocente y fue puesto en libertad. Personal del ejército mexicano, marina, policía estatal y municipal tomó el control del lugar y también arribó un abogado para mediar con ambas partes involucradas. La mujer quien tiene posesión en la casa junto con su familia aceptó desalojar el lugar para acabar ya con este problema de una vez por todas, a cambio de que el supuesto propietario le pague la construcción que ellos hicieron en el terreno. El supuesto dueño legal aceptó entregarle la cantinata corrada y con eso se acabó este añejo conflicto que hoy estuvo a punto de convertirse en tragedia.